Ciudad de México, aunque faltan más de cuatro meses para que arranque la nueva administración en México. La delegación del gobierno canadiense decidió iniciar este mismo miércoles las mesas de trabajo con sus futuros homólogos. Leer más, fideicomiso tiene cuentas claras, Bernardo Batiz foto, Agencia Reforma. Leer más, EPN pide a niños sentirse orgullosos de la reforma educativa luego de reunirse en privado con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, sostuvo otro encuentro con los colaboradores del tabasqueño. La oficina del candidato de Morena difundió fotografías del encuentro, en el que la jefa de la delegación canadiense aparece ya sin saco, peinada con una coleta y tomando nota de los temas que conversó con el equipo obradorista. La reunión, en la que también participó William Francis Morneau, secretario de Finanzas de Canadá, se llevó a cabo en un pequeño salón, ubicado en la planta baja de las oficinas de transición. El futuro canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó el encuentro de trabajo y justificó con ello la decisión de no enviar una carta de López Obrador al primer ministro Justin Trudeau, como ocurrió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto, cortesía, no se mandó carta porque tuvimos una reunión de trabajo bastante larga, entonces no era necesario mandar una carta porque ya se trataron todos los temas, expresó. Incluso adelantó que antes de que inicie el nuevo gobierno, en el mes de diciembre, algunos de los colaboradores del tabasqueño podrían viajar a Canadá para continuar los trabajos en reuniones bilaterales con sus futuros homólogos. De acuerdo con las imágenes, en la primera mesa participaron Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, Graciela Márquez, de Economía, Carlos Urzúa, de Hacienda, y Jesús Seade, jefe negociador para el TLCAN del equipo de transición. En esta nota, encuentro México-Canadá López Obrador-Morena Gobierno Canadiense.